Tan pronto uno sale del lugar donde uno se crió, se encuentra también con la narrativa que existe acerca de ese lugar y su gente. La narrativa que existe sobre Paraguay es todavía muy escasa y muy limitada. Y como decía Dichi, el problema con eso es que genera estereotipos. Que en Paraguay hay mucha corrupción, que Paraguay es uno de los países más pobres de Latinoamérica, que Paraguay juega bien al fútbol. Como ustedes saben, nada de eso es mentira, pero tampoco es toda la realidad. Y la visión que nos presentan del país es una visión muy simplista, muy limitada. Las ganas de cambiar esa narrativa simplista y limitada, fueron seguramente la mayor motivación para que surja el proyecto del cual quiero hablarles hoy. En el 2003 me encontraba trabajando en Londres como consultora. Parte de mi trabajo consistía en trazar escenarios futuros acerca de cómo se vería el mundo en 20, 25, 50 años. Hacía esto para directores de grandes empresas internacionales, para ayudarlos a refinar su visión y estrategia a mediano y largo plazo. Y una de las tendencias transformadoras, pivotales que yo veía, que estaban transformando estos escenarios, era la necesidad de repensar el enfoque de las industrias manufactureras, considerando no solamente la rentabilidad y la innovación, sino también el impacto que estas tienen a nivel ambiental y social. Paralelamente, y más o menos al mismo tiempo, empezó a surgir en mi mente la idea de que Paraguay tenía dadas todas las condiciones para convertirse en un centro de innovación y producción de productos sostenibles, dada la enorme riqueza de recursos naturales que existe acá. Durante la visita de mi hermana Nora a Londres en el 2004, ella se suma al proyecto, que en este momento no tenía todavía ni nombre ni forma demasiado concretos, pero que ya tenía tres pilares fundamentales sobre los cuales lo estábamos empezando a construir: la sostenibilidad, el diseño, la innovación. Y así empezamos a conectar ideas y a tratar de construir posibilidades, mirando a los recursos disponibles, mirando hacia adentro a los recursos disponibles, mirando también a las limitaciones, pero tratando de no concentrarnos en las limitaciones, sino concentrarnos más bien en las oportunidades. Y mirando también a los mercados objetivos, que inicialmente eran Europa y el Reino Unido en particular. El Reino Unido, al ser un mercado, una economía muy abierta, es también un mercado muy dinámico e increíblemente competitivo, lo cual nos presentaba un desafío muy interesante, porque sea cual fuese el producto que nos decidiéramos a producir, este tendría que ser, no bueno, tendría que ser excepcional para buscarse y encontrar un nicho en estos difíciles mercados. A finales del 2004 y con la inminente llegada de mi primera hija que nace en enero del 2005, nos centramos finalmente en la idea de desarrollar una línea de moda para niños. Y es así que dentro de las limitaciones existentes de tecnología, de capital, de maquinaria, surge también la innovación. Y surge Araboré, una marca con características bien particulares. La materia prima sería lo más sostenible posible. Inicialmente, prácticamente solamente algodón orgánico de producción local.
Así, haríamos uso de know-hows y habilidades locales como el crochet. Enfocaríamos la producción no como una fábrica tradicional en donde un operario se sienta durante 8 horas a hacer un cuello y otro cuello y otro cuello, sino que apuntaríamos a que cada persona sea partícipe del proceso de producción de una sola pieza del comienzo al fin. En materia de productividad, tal vez no la fórmula más acertada, pero mirando a la satisfacción de la persona que estaba haciendo ese producto, yo pienso que es la mejor opción. Al final, apuntaríamos también a exportar un producto de alta calidad. Y apuntaríamos a exportar un producto terminado con marca propia, de manera a dejar el mayor valor agregado posible en el país. Así comienza Araore, ofreciendo productos con una historia tangible, con una estética, con una identidad en materia de estética y diseño bien diferenciada, haciendo productos con nombre y apellido, productos hechos a mano o terminados a mano con técnicas de alta costura que son simplemente imposibles con una producción masificada. Pero lo más importante es que son productos que estaban estableciendo una conexión humana, una conexión entre el comprador que eventualmente recibe el producto y todas las personas involucradas en su creación. Y eso creo que es la innovación más grande que trae Araore al mercado. Durante este proceso nos dimos cuenta que por ahí estábamos comenzando ya a cambiar un poco esa narrativa limitada sobre el Paraguay. Al producir algo hecho 100% acá, que era algo positivo, algo nuevo, algo innovador, que estaba comenzando ya a recorrer el mundo. Pero lo que es más importante, creo que estábamos empezando a cambiar también la narrativa interna. La narrativa interna de las personas que se empezaron a unir al grupo de Araore, de las mujeres que veían que productos hechos por ellas estaban ahora en las mejores vidrieras del mundo y estaban siendo reconocidos como de excelente calidad por la prensa, pero estábamos cambiando también la narrativa interna, tal vez de empresas locales, que en un comienzo veían nuestro proyecto con bastante escepticismo. E incluso la perspectiva de alguno que otro oficial del sector público, que de repente se animaba a soñar con otros horizontes para empresas locales. A pesar de que tengo que confesarles, con respecto al sector público, que muchas de las sugerencias que hicimos durante los últimos años parecen haber caído en oídos sordos. Ya al comienzo del proyecto identificamos como uno de los mayores obstáculos el altísimo costo de transporte y las enormes dificultades que existen para sacar el producto de aquí al exterior. Con la idea de tratar de contribuir a cambiar eso, comisionamos y pagamos por un estudio que se centre en el desarrollo de un aeropuerto moderno dentro de Paraguay, aprovechando la posición estratégica que tiene dentro de Sudamérica. Pasamos ese proyecto a varios ministros de turno y sigue archivado en varias oficinas. Si a alguno le interesa, me avisan. Otro proyecto en el cual trabajamos, otra propuesta, es un centro de innovación aplicado a textiles sostenibles, con un enfoque integral que involucre a todas las empresas involucradas en este sector, desde la producción primaria, pasando por las hilanderías, las tintorerías, las tejedurías, los pequeños talleres, las botoneras, las empaquetadoras y también las universidades, de manera que se incorporen que se desarrollen tecnologías aplicadas a esta área y en materia de diseño.
Esta también es una propuesta que se encuentra archivada en varias oficinas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y hablando de obstáculos, el obstáculo principal que seguramente tuvimos al comienzo fue el tratar de convencer a la gente de lo que estábamos tratando de hacer. Era un proyecto realizable. Y les quiero leer algunas de las frases que escuchábamos más a menudo. No, imposible es eso. No van a poder nunca trabajar con el algodón orgánico. No, no se puede hilar tan poca cantidad. Nadie te va a querer teñir tan poco hilo. No van a conseguir nunca que el trabajo sea bueno. Y si no, va a ser bueno al comienzo, pero después te van a empezar a fallar. No, ¿cómo van a vender afuera? Imposible va a ser que vendan afuera. ¿Quién les va a querer comprar? ¿Quién les va a querer comprar cosas hechas con algodón crudo? Porque nuestra colección inicial eran 10 piezas hechas exclusivamente de algodón orgánico crudo. Y alguien nos quiso comprar. Hubiese sido fácil tirar la toalla en ese momento, porque la falta de fe era realmente agobiante. Pero como dice Hermann Hesse, para que pueda surgir lo posible, es preciso tratar una y otra vez lo imposible. Pero más allá de los obstáculos, me gustaría hablarles también de los éxitos, porque al final del día, estos tienen mucho más peso. Y más allá de los reconocimientos que hayamos recibido a nivel nacional o internacional, del reconocimiento de la prensa especializada, del reconocimiento del público que compra nuestros productos, el logro más importante para mí es el impacto positivo que yo veo que Arabore tuvo y sigue teniendo en la vida de mucha gente. Una de las primeras chicas que se une al equipo de Arabore haciendo crochet aprende también a coser, a tejer, aprende aspectos de control de calidad y es ahora cabeza de su propio taller y tiene al mando más de 10 personas. Un orgullo enorme para todos nosotros en Arabore. Otra de las chicas, de la cual también estamos sumamente orgullosos, se une al equipo ayudando con la limpieza de nuestro primer taller. Pero ella también tiene la visión de aprender y de estudiar costura, tejido y todo lo que se refiere a la producción de un producto de alta calidad. Y también es ahora cabeza de su propio taller. Pero lo que es más importante es el sostén principal de su familia y de sus dos hermosos hijos. Eso es algo que a mí me hace feliz, porque después de todo, esa es la razón de ser de Arabore. Yo quería compartir hoy con ustedes un poco acerca de cómo y por qué surge Arabore. Por si haya alguien en la audiencia que también tenga un proyecto imposible, que de repente no se animan a llevar a cabo. Lo único que puedo decirles es, anímense. Es posible que no todo salga así como ustedes lo sueñan al comienzo, pero si no se animan, es seguro que no se va a suceder. Lastimosamente no puedo darles ninguna fórmula mágica. Hay que trabajar duro. No, no duro. Durísimo. 365 días al año y más. Hay que tener paciencia, hay que tener pasión, hay que mantener la pasión y hay que tener constancia. Y también es fundamental entender hacia dónde apunta el proyecto y por qué apunta hacia ahí. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos que recordar eso. Y tenemos que recordárselo a todos los que trabajan con nosotros. Pero si además de tener un proyecto imposible, tienen un proyecto visionario que apunte a cambiar la forma tradicional en la que se hacen las cosas, que tenga también, que apunte a tratar de generar nuevos paradigmas, entonces ahí ya me emociono yo también. Porque otra de las razones por las cuales quería hablarles hoy es porque quería presentarles el concepto de la empresa social, que
me parece que es un concepto sumamente importante que puede ser fundamental no solamente para Paraguay y para Latinoamérica, sino que es un concepto que le está cambiando la cara al sector empresarial en el mundo. El Corporate Social Responsibility, la responsabilidad social empresarial, como un extra, como un departamento separado del core, de la esencia de la empresa, para mí ya es algo del pasado. Las empresas del futuro van a tener que incorporar eso dentro de sus objetivos y ambiciones, más allá de hacer dinero. No porque hacer dinero sea malo, hacer dinero es fundamental, pero no es suficiente. El modelo de la empresa social es un modelo que puede ayudarnos a transformar muchos imposibles en realidades. De eso estoy convencida. Es un modelo que nos pueda ayudar a derribar estereotipos y que nos pueda ayudar a generar nuevas historias. Quiero dejarles con una reflexión de uno de mis escritores favoritos, Ian Foster, que en su libro Howard's End dice: "Only connect". Simplemente conéctense. Anímense a hacer conexiones entre ideas aparentemente dispares. Anímense a conectar lugares aparentemente lejanos. Anímense a hacer conexiones entre personas aparentemente diferentes y entre intereses aparentemente opuestos. Y van a ver cómo pueden surgir cosas extraordinarias. Muchas gracias. Thank you.